Las directivas de la clínica Santa Cruz de la Loma, a la vez que reconocen las deudas con los trabajadores, explican que hay un clima laboral de entendimiento. Lo explica la ejecutiva de la empresa. Primero hace relación a la continuidad de labores. La clínica sigue continuando prestando todos los servicios de salud a la población sangileña, con grandes dificultades, como siempre lo hemos dicho, y los cuales se han incrementado desde que salió de Santander la EPS Medimás. Esto interfirió financieramente de una manera bastante fuerte en la institución, como se ha comentado en múltiples ocasiones. En el mes de primero de diciembre salió Medimás y se empezaron a hacer nuevos convenios con las otras EPS que se encuentran habilitadas en la región, como son Nueva EPS, Famisanar, Sanita, Salud Total. Manifiesta que los pagos de parte de una de esas EPS a la clínica se dificulta por la extensa trayectoria de los trámites requeridos. Sí se ha dificultado bastante toda la consecución de los dineros para poder lograr tener un balance en todo lo que es el pago de las nóminas y algunos otros pasivos que tenemos. Entonces, esto ha generado pues gran disconfort en todos los funcionarios, con obvias razones. Se han comentado, se les ha explicado la situación, se han hecho múltiples gestiones con los entes de control, con la superintendencia, con cada una de las empresas, pero ha sido bastante difícil. Entonces, sí, en el momento se tienen pasivos con ellos, todos han sido reconocidos y se les adeuda, se les comenta, pero ellos han tenido gran paciencia y hemos continuado con la prestación del servicio. La gerente sostiene que la clínica no cuenta con los recursos para solucionar las dificultades. Indica que los diálogos con las EPS deudoras continúa. Una de las empresas se comprometió a hacer uno de los giros, ese giro no llegó, se incumplió y con obvias razones pues están obviamente nuevamente molestos, con justa razón por lo que están presentando grandes dificultades ellos. La gerente informó que la clínica presta servicios a 6.700 usuarios, donde se incluye urgencias, hospitalización, tanto COVID como no COVID. La gerente también comentó que los trámites burocráticos para pasar las cuentas de cobro y el debido pago tienen una demora de hasta 2 meses, pues hay protocolos que hay que cumplir. También dice la ejecutiva que los casos de las deudas de las EPS con la clínica están en proceso, incluso ante la Superintendencia de Servicios. Indicó que la clínica cuenta con 160 empleados de nómina y 20 por contrato.